Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva edición del post partido de Esperanza Racinguista. Estamos junto con Pedro Ladanaj para analizar lo que dejó la derrota de Racing frente a Talleres de Córdoba. Pepi, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Rama? Eh, arruinado, mentalmente arruinado, la realidad es esa. Eh, ya me, me he quitado un poco la bronca con el comentario, perdón si, si a la gente le pareció. Eh, extensivo, ¿no? que fue, fue demasiado largo, pero la realidad es que tenía muchísimas cosas para decir y, y no solamente de, del partido como las tengo ahora. Eh, lo futbolístico es muy importante, pero hay cosas también que son muy importantes. La, la conducción de, de un club, la, la toma de decisiones eh, son muy importantes también. Y la realidad es que Racing, por donde se lo mire, hace agua, es una manguera pinchada. Racing, por todo lado, pierde y pierde dentro de la cancha, y, y pierde en, en los mercados de pases. Y, y no había nada tan fácil para Blanco como el mercado de pases de julio. Que era una cuestión de traer uno o dos nombres particulares, ¿eh? y se terminaba la la cosa la, la cuestión. Bueno, trajeron a Lordi, ya no dimos cuenta porque Lordi no jugaba, la verdad que no dimos cuenta. Trajeron a Barrios, que ahí sí todavía no, no, no nos damos cuenta por qué no juega, pero nos imaginamos, porque si Barrios no juega... Ni un minuto y se queda fuera de los bancos de suplentes y demás. La realidad es que ya el análisis de Barrios está, está hecho. No creo que sea el mejor jugador de, de la historia del fútbol y se queda fuera porque, no sé, a Costa no le gusta cómo, cómo se peina. Entonces, bueno, Racing está mal. Racing está mal y hoy es un partido. Yo me atrevo a decir saca técnico. El sí. problema es que el jueves tiene un partido aún más importante que lo deja con vida al técnico hasta el jueves. Entonces. Costa va a afrontar el partido del jueves sabiendo que si se queda afuera se tiene que ir. Eh, Racing juega dando vergüenza, eh, no importa en la cancha en la cual se plante. Es un equipo que, que no tiene corazón, que no tiene un líder real dentro de la cancha, que los quieren inventar, nos quieren inventar un líder que no, que no tiene, que no lo encuentra, que pasan los partidos y que no, no hay nadie que eh, te acomoden nuevamente dentro de lo que es jugar dentro de Racing. Eh, cuando agarra a la capitanía Sigali, es prácticamente más de lo mismo. Y, y no pasa por un capitán, ya de por sí. pasa por la rebeldía que deberían tener estos jugadores de decirle basta, ¿no? a este técnico. en cuanto a la, a la búsqueda que tiene este Racing. Porque los que me dicen este Racing no juega nada. Es real que no juega nada, pero no juega nada no porque no tenga una intención de juego. La intención de juego que tiene este equipo hace que Racing no juegue a un carajo, ¿sí? Porque no, no, no puedes tirar todo el tiempo pelotazos y, y, y todo el tiempo reincidir, ¿no? Eh, en la búsqueda que, que no se encuentra, que no es tal. Racing eh, es un equipo que, de forma consuetudinaria, ¿no? Se dice algo que es repetitivo, ¿no? Este, comete los mismos errores, incurre en los mismos errores todos los partidos. Y la búsqueda que tiene para poder conseguir eh, los goles es simplemente el error del rival. Y cuando vos lo único que estás buscando es esa presión alta para, para que en ese error del rival puedas conseguir alguna chance de gol y, y no la puedes ejecutar de forma este, buena. Bueno, terminás en la, en la nada misma. Terminás en, siendo un equipo previsible, un equipo que no tiene alma tampoco, porque no, no, no saben jugar a la pelota. Hay muchos de estos jugadores que realmente pareciera que no saben jugar a la pelota. A mí hoy el partido de, no sé, de, de todos, voy, voy a empezar por el que pensaba que iba a ser algo, por ejemplo. Baltasar Rodríguez. ¿De qué carajo juega Baltasar hoy por hoy? ¿Qué es lo que le pide el técnico a Rodríguez? Que sea un tipo que rompa líneas para adelante, que sea el tipo que se arme de la pelota en la mitad de la cancha para bascular, para tenerla, para generar. ¿Qué es lo que quiere de Baltasar Rodríguez? ¿Cuándo es que Baltasar va a romper eh, el molde de lo que le llega o lo que le está pidiendo el técnico, no sé, para poder cambiar la forma de juego de Racing? ¿Por qué siempre terminamos en un pelotazo cuando quizás, insisto con Baltasar, porque me parece que es el lugar donde lo pusieron hoy, ¿no? Tiene que o sea no juega de nada, Rama. Tiene que pedir la pelota y decirle, mira, dame la que arranco, ¿sí? Arranco desde acá. No la pide, no aparece y porque aparte también la pelota pasa por encima de él, ¿no? Porque la pelota va para que Roger trate de aguantarla de espalda, pivotearla para que venga quizá Baltasar o Suculini, en este pero, caso el día de hoy. ¿Costas es un técnico amarrete. Perdón, no, 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 te, no. Lo, te lo comparo, eh. Amarrete se le decía a, a los Falcioni, a Amarrete se lo dice a no, Lucianini. No, ¿Cuántas no, es un no, técnico no, Amarrete no, de fútbol? No, 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 no. ¿Y no, por qué Racing no. juega a tirar pelotazos? Porque no tiene otra idea futbolística. Porque no, no se le inculcó a este equipo que tenga otra form otra forma de jugar, de la búsqueda del gol. No, eh, un equipo amarrete es un equipo que se tira atrás, que aguanta el partido, que no quiere salir, que no, se planta, pero, pero tirar pelotazo planta por tirar para ver, para ver si el rival... Vos que, no te metes atrás pero, pero vos estás que, esperando que el rival se equivoque para poder hacer un gol. Pero es que Entonces es, no, hay una, pero, no hay un pero funcionamiento, pero no hay nada son, ahí. Pero por momentos son burros. Aparte de ser burros, son estúpidos. Porque vos si vos recuperás la pelota rápidamente como le pasa a Racing. Racing recupera rápido la pelota ¿Sí? Eso lo tiene el equipo La recupera rápido. Pero si vos la recuperás y... Y la tirás de vuelta para adelante para ver si se equivocan en la mitad de la cancha para poder generar alguna contra. Eso es, eso es una tontería. Eso no es que hay un pase hacia adelante. Es un tirar la pelota para adelante para ver si se equivocan ellos otra vez. Y vos puedes ganar la pelota en la mitad de la cancha. Entonces ganaste, ganaste algunos metros en ataque como, como para estar más cerca del arco rival. Es una estupidez jugar así. No se puede jugar así. No hay forma de. No hay chance de que te vaya bien jugando así. Porque no es que es un equipo. A ver, el partido que le gana Racing a, al, al anterior equipo de Brasilero. ¿Cómo se llamaba esto que jugaron Era acá? A Bragantino. A Bragantino. Sí. Racing le jugó de contra a Bragantino. Se le plantó la mitad de la cancha, esperó el error del rival, se la tiraba a espalda de uno central, de uno, una línea defensiva que estaba plantada alta, y vos quedabas mano a mano con el rival. Le hiciste tres, le podías haber hecho siete. Eh, pero, fue, pero también, Rami, fue, fue en la época en donde. Parecía que todo te salía bien, Está que bien. Salas era un fenómeno, que maravilla hacía goles todos los partidos. Sí, puede ser. Y hoy son, puede desastre. Ser. Tema, son que, un desastre. Los mismos jugadores siguen El tema es que cuando Racing agarra la pelota, eh, no, no, no hay un pensamiento claro desde lo futbolístico, como para generarle al rival en algún momento algo que lo complique. Salvo que sea un error garrafal. Hoy Racing tuvo esa posibilidad en la escapada de Solari, ¿no? Que va hacia adelante, queda mano a mano, queda. Este, con la pelota siempre como. Define como Solari. Muy, muy, muy mal perfilado, termina perdiendo una chance clarísima y, y se diluye después en el, en el pase de Baltasar, en la intención posterior de Roger de querer este, ni siquiera frenar, ¿no? darle de una hacia el arco. Cuando tenía tiempo Roger de poder acomodarse, hacerlo pasar del arco al rival, esas cosas Roger las hace, pero hoy tampoco Roger las hizo. Y Roger, y Roger y Racing, en líneas generales, termina siendo un equipo plagado de, de decisiones estúpidas. ¿sí? Y cuando vos tomas decisiones estúpidas, tenés un equipo estúpido que se equivoca todo el tiempo, que no sabe qué hacer, no. Eh, se la saca todo el tiempo rápido de encima. Bueno, la recupero en defensa por izquierda. La agarro. ¿Qué hago? ¡Bum! La pateo para adelante hasta la mitad de la cancha. ¿Para qué? ¿O para quién? ¿Para que la tenga quién? ¿Quién la tenía que tener en la mitad de la cancha? ¿Quién, ¿Quién puede mover la pelota como para que eso sea una salida clara? No hay. No hay. No tiene jugadores Racing para jugar a eso. No tiene jugadores Racing para jugar en este momento. Yo diría absolutamente nada. Es un cúmulo oh, de buenas intenciones. En, en, en esa no coincido, Rami. ¿eh? Ese es un cúmulo de buenas intenciones este juego de Racing. Bueno, cree que un técnico con una con, con un librito un poquito mejor que intente darte una identidad futbolística no viste, puede para, para, hacer jugar a estos jugadores que en algún momento si fueron Mura, buenos. Simura tiene. Simura un, un desastre. Si tiene un jugador a un metro y se la tira directamente a lateral. Por más que venga no sé, el, el técnico que a vos más te guste, bien, que te puede solucionar, no hay solución. Pará, porque en, en, en esta no, no coincido tanto. Yo lo que voy es el caso particular particulares que yo sí coincido con vos, caso Mura, Mura es irrecuperable. O sea, el tope de Mura ya lo vimos, nunca más volvió a dar ese nivel. El Ordi, bueno, si es esto, el Ordi, la realidad es que tiene que llegar a diciembre y, y se tiene que ir de Racing suculini también, no le puede dar un paso a un compañero, pero después sí hay jugadores que yo, eh, que tienen técnica, que tienen condiciones. A ver, Carbonero no, no, no puede ser que Carbonero te he perdido. Eso lo voy a decir así porque ya a esta altura ya. Pero, que, un, pero un técnico sí. que le tiene que meter el dedo en el orto y a Carbonero. Que sí. Dale, flaco, no qué sí. estás haciendo. O que te sí. saco, ya lo sacó a Carbonero, no es titular. Carbonero hoy no es titular en Racing. Y le chupa un bueno, huevo a Carbonero. Esa, esa... Encima le da la posibilidad de poder hacer las cosas bien para quedar bien parado para el jueves, que es su momento decisivo. Y en los partidos decisivos, encima Carbonero no juega. Pero esa, porque esa, desaparece. Esa es, la rama, esa es la ambición de cada uno de los jugadores. Yo te lo dije antes. Si ¿A yo... qué vas a poner sí, si voy... no pones a Carbonero? A Salas. Salas es horrible como jugador. Perdónalo, ya está me, me cansó Salas también. ¿A qué juega Salas? ¿A chocar con el rival? No te tira un centro bueno. No va bien para el medio. No define de cara al arco. Hoy, hoy Salas, eh, perdón, Salas el otro día le quedó todo el arco de frente la tiró por encima del travesaño. Sí, claro. Hoy carburero le queda el arco de frente para pegarle con pierna derecha. Le pifia con la derecha, le pega en la zurda y se va afuera. Entonces, ¿cómo lo cambias al, al jugador? ¿Qué le tenés que decir? Che, mirá, cuando tenés que perfilarte para pegarle con pierna derecha, tratás de pegarle con la pierna derecha. ¿Qué? Ningún técnico lo hace eso. Lo tiene que decir... Flaco, sos un pelotudo. ¿Qué estabas pensando cuando tenías que definir? No sé, estás todo el día con la pelota como para que te caiga adelante y definas como el orto. No sé, es que los lo técnicos, no, no sé si es un técnico que le habla así a los jugadores, pero. Ya te agotan, te agotan técnico, la, la paciencia. La a mí me agotaron la paciencia. Sí, claro. Pero a, o mí o sea, me, a mí me agotaron yo, la paciencia. Yo, la, la realidad es que ya en mi cabeza empieza a imaginarse las dos situaciones el jueves. Una, que es. La de ganar e intentar festejar. Porque evidentemente esto es una cuestión de si la pelota pega en el palo y entra y la pelota pega en el palo y sale, ¿no? Ahí uno se, se va a olvidar del partido de hoy de Talleres, se va a olvidar del Clásico con no, Independiente. No, y si no, Racing no, no, queda así, Ramiro, a... y si sí, Racing... Ahí, sí. ahí te repiten la de, la de Carbonero. Y si Racing pasa ah, contra... No. Si, si, perdón, si Racing se queda afuera contra Paranaense, el cilindro va a explotar. Pero, porque, porque la gente de Racing está cansada. ¿Por qué estos jugadores están todo el tiempo... Cansados, ¿no? Lo mismo que nos pasa está mal a, la, a nosotros los hinchas, están mal físicamente. ¿Por qué están todo el tiempo cansados? ¿Por qué no llegan a los partidos de buena porque forma? No ¿Por qué no deben tener almendra, más ganas de jugar en Lo hablamos en la previa hoy de la transmisión, Pepi. ¿Por qué no llegan bien físicamente para este tipo de partidos? ¿Por qué no lo podemos tener eh, apto para jugar hoy a quien te puede dar un cachito así, ¿no? cuando se le canta el orto a él, ¿no? De jugar un poco bien, que es almendra. ¿Por qué no puede estar almendra un rato en la cancha para ver si puede pasar algo positivo? ¿Por qué nunca los jugadores que son los buenos se cansan, y tienen que estar afuera? Hoy los cambios de costas son, todos previsibles, horrible, son mal hecho. todo previsible, horrible, Todo el año los, costa, los cambios no, de costas no, fueron no una cagada. Y, y no me digan que ¿estaban, estaban descansados para entrar en el segundo sí, tiempo. Dale, nah, dejate de joder. Si, si estaban mal, estaban mal. Si estaban bien, estaban bien, y tienen que jugar. Hoy Racing regala, lo viene regalando ya del partido con el Atlético Tucumán. Hoy también vuelve a regalar puntos de manera inconcebible, no, 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 ver, no, no es acá... un equipo que esté armado para salir campeón, es no. un equipo para, armado para ver qué pasa desde el esfuerzo que pueden llegar a hacer, desde las ganas y el corazón y el alma que les pone Gustavo Costas, que no lo quiero pormenorizar eso, porque ya tuvimos un montón de este tipo de técnico que le chupaba un huevo, por lo menos este yo creo que no le chupa un huevo porque es hincha de Racing, le debe doler tanto como cualquiera de nosotros. Sí, pero vos y yo somos hincha de Racing y no por está eso bien. vamos a ser el bueno, técnico. Bueno, está bien, ya lo sé, bueno. y tampoco pueden ser otros técnicos que pasaron, pero ni siquiera le duele eso. Bueno, está, está bien. bien, a ver, es una balanza de, de dos cosas que son completamente distintas. Estaba Gago, que le chupaba un huevo a Racing, dirigía para él, Gago dirigía para él, y Costa, que seguramente está muy molesto por perder, pero que parece que no sabe nada. Y si yo tengo que elegir, y la, la realidad que me voy a elegir por el técnico, que por lo menos sabe. Yo veo que Costa no sabe. ¿Cómo sacamos.? A ver, ¿cómo hacemos de acá el jueves para poder mejorar esto no, que no, hizo Racinoy? No, no, no hay chance. cómo La verdad, que eh, pienso. pienso Bueno, el Lordi solo no quiero hablar, porque caerle al Lordi sería lo más fácil del mundo. El Lordi ya sabíamos que no podía jugar. El técnico no, no es que no lo ponía porque no lo quería, que andaba con bronca. No, no lo pone porque el Lordi te puede dar esto que te digo hoy, que no te da nada, nada de nada. Y que Mura a pierna cambiada es mejor que el Ordi, ¿sí? Sí, evidentemente sí. Es mejor que el Ordi, no lo pidamos más el Ordi, no pensemos mache, ¿por qué no lo pone al Ordi? Porque es un burro. Porque no puede jugar, porque ya está, pues no puede jugar en Racing. Porque tiene que ir a jugar a Delfín o a Tiburón o a Mojarrita, pero en Racing no puede jugar más. Perdón, Rami, ¿eh? y una cuestión que, que recién ahora empezamos a tocar que es eh, los jugadores. Yo en estos jugadores no veo ambición, no veo ganas, porque vos, si, si jugás para que te vendan Baltasar Rodríguez, ¿no? Que juegan para que los vendan a Europa, ¿no? Que después se ponen cada mercado de pases y dicen, yo me quiero, y bueno, váyanse, la realidad es que váyanse. Si ya no les interesa jugar en el fútbol argentino, no les interesa jugar en Racing váyanse, en serio se lo digo, eh, pero se lo digo bien. Yo puedo entender que la ambición de ustedes sea ganar guita, porque ya no hay un solo jugador que quiera jugar por la gloria, pero no solamente por la gloria, sino para ganar en, un, en el club donde están. Siempre están pensando en el día de mañana. Siempre piensan en el día de mañana. Y todos los jugadores de Racing, o por lo menos cinco jugadores de Racing puedo contar, todos pensaron en otra cosa que no sea ni siquiera, no sé, Racing. ¿Viste? Decís, Maravilla se quería la mierda. Roger se quería la mierda. Eh, Quintero se quería ir a la mierda, porque Quintero yo lo sabía, a mí me lo dijeron, que Quintero no, no se quería quedar, pero claro, como no le llegó ni una sola oferta, como no le llegó nada, ni, ni siquiera levantaron el teléfono para, para preguntar al representante cómo estaba Juanfer, no se fue. Entonces, alguien ahí en el chat marcaba la, 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 la pretemporada de julio, y por eso viene al caso, la pretemporada de julio, en donde vos te tenés que unir, tenés que fortalecerte como grupo, te tenés que enfocar realmente. Una cosa es enfocarse y otra cosa es jugar bien, ¿eh? pero por lo menos enfocarse en decir, che, podemos, tenemos con qué, hicimos bien las cosas en, en estos primeros seis meses y si no se nos dio. Todos pensaron en, culo, en en el culo propio. No hay uno que haya pensado en el grupo, ¿me entiendes? Maravilla se quería ir, como te lo dije recién, declaró, lo, lo dijo públicamente Maravilla que se quería se ir. Se quería ir, obvio que sí. Roger se quería ir, pero no le llegaron ofertas y creo que hoy Roger es el. El único que dejo de lado, Juanfer eh. se quería ir. Juanfer se quería ir. Tuvo la llamada de River. Baltasar, que con ese llamado del de, 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 de Al nacer sí, de Arabia. Sí, 15, pero váyanse, si venía, muchacho, se iba váyanse. La sí, verdad que Todos, quiere que les todos se quieren ir. Si no, no nos dieron un carajo. Pero, la verdad que no, no nos dieron nada. Lo que pasa es que no tenían ganas de, de, de... A ver, no les transmite nada de seguridad la, la, la inseguridad que nosotros tenemos futbolística claro, de pero lo que él... te transmite el equipo le pasa también lo mismo a los jugadores entonces los jugadores para qué carajo se van a querer quedar para perder todos los partidos como están Vamos, perdiendo a la primera de cambio cuando consiguen alguna chance y encima les va a venir más plata se van a querer a la mierda también, pero para es, qué se van a quedar para fracasar como están fracasando ahora Hemos la la hecho un doble fracaso a principio de año o no van a, van a, no van a tener en consideración los jugadores el fracaso que tuvo Racing a principio de año. Y no van a tener en consideración de lo que le puede seguir pasando en esta segunda parte del año. Obviamente que se quieren ir de Racing, a diferencia de otros tiempos, porque Racing no te da la seguridad de que, bueno, voy a pelear la Copa Sudamericana, voy a pelear la Copa Local. No, Racing es un equipo que es una moneda al aire todo el tiempo. De repente los protagonistas, porque al ser un equipo totalmente individualista en cuanto al juego... Si vos tenés una buena tarde de alguno de todos estos, te va a sacar diferencia al resto. No tenés la tarde buena, no tenés la noche buena, soñada, y tenés un quilombo porque juega todo para el orto. Y el equipo no termina progresando en forma de equipo. Progresa en forma individual. Los jugadores todo eso lo vieron durante el proceso de costas en la primera parte del año. ¿Y qué se van a querer quedar? Para, para ver si. En el rebote, ¿no? Sí, Rami, pero en el pará. rebote, bueno, me cayó, listo, bárbaro. Yo entiendo que vos, eh, todo eso lo hagas en un mercado de pases, que digas que te quiero ir, que te querés ir, que la oferta que, que llegue, que querés que la acepten y bla, bla, bla. Ahora, cuando vos estás fuera del mercado de pases, si tantas ganas tenés de irte ¿eh? y de triunfar o de irte a Junta Plata a Europa o, o a Asia o a África o a donde se les cante las pelotas, que tienen que tienen hoy tienen que rendir. Porque para que te vengan a comprar, vos tenés que rendir en donde estás. Y si vos no rendís donde estás, no te van a venir a comprar. O ustedes piensan que el Lordi mañana lo va a venir a comprar al Real Madrid. No, no, porque no juega creo. bien. Ahora, lo, aquellos que sí tienen ese poder de reventa, o de venta, mejor dicho, ¿no? Baltasar Rodríguez. Yo soy, no sé, a mí me dice, me levanta el teléfono, yo soy el jeque del Chelsea, por ejemplo. Sí. Che, ¿Lo viste a Baltasar Rodríguez? Sí, vos viste un juego con talleres, un espanto, no le da un paso a un compañero de dos metros. Y vale 15 millones de dólares. Te doy 200. Entonces, jueguen para que los vendan, por lo menos. Ni siquiera juegan para que los vendan. Ni siquiera juegan para ustedes. No para Racing, ¿eh? porque evidentemente para Racing no juegan. Ya hace rato que no juegan para Racing. Pero ni siquiera juegan para ustedes ahora. Juegan, o sea, se, se piensa que es un entrenamiento, se piensa que es el día a día, ¿no? Estas pelotudeces de los jugadores de fútbol que viven en una burbuja. ¿Viste cuando te dicen los jugadores de fútbol viven en una burbuja? Con bueno, algún día que se las pinche. La propia familia, el padre o la madre, o la abuela, o. Quien sea, algún día en la burbuja al, al jugador de fútbol y dígale: ¿Sabes qué? Vos, por vivir adentro de esta burbuja y por no rendir, no te vas a ir a ningún lado. Te vas a morir acá en el fútbol argentino. Y nunca vas a poder hacer la diferencia económica. Y nunca vas a poder tener plata en el bolsillo. Te, va, te, te vas a tener la plata que te da Racing y sí, encima no te pagan un carajo. Vas a llegar a fin de mes, te la vas a gastar toda y no vas a tener para comprarle un regalo a tu vieja. En algún momento la misma familia de los jugadores, ¿no? Porque si a nosotros no nos escuchan no nos dan pelota. Sí, evidentemente, le tienen que, eso, que, man, que, yo, que le den buena a la familia, decirle, y salí de la burbuja, dejá de ir a bailar y, y levántese y, y, ¿Y, y, y empieza a jugar, levanta las si, patas. A lo que voy, lo mismo que yo te decía al principio. En algún momento la rebeldía desde adentro tiene que estar, Pepi, y no la hay, no la hay. El equipo sigue jugando siempre igual al son de los que les pide el técnico, como si lo que les pide el técnico estaría bien. Y en algún momento ellos tienen que decidir, como hoy tenían que decidir, que estando con un hombre más, no podían seguir tirando pelotazos para ver qué pasaba en el, en el otro campo y jugar la segunda pelota. Si vos tenés un hombre más, tratá de salir jugando, tratá de buscar el espacio al rival. Y este equipo no lo hace, este equipo es un equipo que no, no tiene líderes dentro de la cancha, que no piensa lo que tiene que hacer, que juega simplemente hacia adelante porque es el lugar donde está el arco rival, pero no tiene ni idea cómo llegar hasta el arco rival. Entonces no, 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 no sirve de esa forma. Y ninguno de estos tiene el temperamento para hacerse cargo y decirle, loco, basta, no tenemos más pelotazo. No puede ser. Si el, si el capitán de Racing, que en ese momento era Arias, sacó de. Hoy, hoy Arias sacó de arco a arco. De arco a arco. ¿Cómo vas a sacar de arco a arco? ¿Qué estás jugando un torneo a ver si podés pasar el límite, a ver quién saca más lejos? ¿Qué querés hacer? Un, un gol de arco a arco. ¿Para qué carajo saca de arco a arco Arias hoy? La tenés que poner por abajo la pelota, sacarla corta hasta la mitad de la cancha y que la agarre alguno y se haga cargo y juegue a algo que no es del pelotazo. ¿Por qué no es a lo que tiene que jugar? Esa insistencia de, de quedarse expuesto ellos mismos. Es de un equipo que no tiene personalidad. Y un equipo que no tiene personalidad es un equipo estúpido. Y este equipo es estúpido. Y me cansan. Me cansan, me cansan. El hincha de Racing está recaliente. Hoy no, hoy no va a haber un hincha de Racing que no esté enojado con lo que está pasando. El que no, el que no entienda que hoy, hoy Racing tiene que que salir del lugar donde está a través de los jugadores no va a entender absolutamente, no entiende absolutamente nada. A ver, está hablando Tommy, a ver desde Córdoba, a ver, lo escuchamos. Ha sido tanto con que generó muchas situaciones de gol. Tuvo una triple jugada que obviamente pudo haber sido el empate, eso está claro, fue clarísima esa jugada. Ahora, después, la verdad, es realmente muy preocupante la falta de juego. Y la verdad, Teo, el jueves se juega una final, es el partido del año para Racing. Yo creo que va a marcar el futuro cercano de la academia. Sí. Bueno, que eh, está marcando algo de lo que estamos este, hablando todos. El jueves se juega una recontra final, ¿sí? Una recontra final, el técnico se juega una recontra final. Igual, Rami, yo también, y, y creo que esto lo mencionamos en la previa del partido de hoy, Racing se juega una final el, el, vier, el jueves, perdón. Si pasa, sigue Costas. Pero es normal está no Pero eso dónde? pasa en todos lados. Ah, bueno, entonces Costas Costa ya está en el, el círculo en Donde está llegando al problema, o sea, está al borde del abismo, y si pierde se cae, y si gana, hace dos pasos para atrás. Pero no sale del abismo. Yo ¿eh? creo que sale. de los jugadores ver, que hoy jugaron, bien, salvo Roger Martínez, que para mí con muy poquito, con muy poquito, fue de lo mejor. Eh, el resto ninguno aprovechó la oportunidad. Me gustó el partido de Conti, también puntaje de cinco puntos, eh, no más que eso, y el resto para mí todos desaprobados. Eh, la verdad que hay mucha preocupación que ya viene de hace rato. Yo creo que eh, el triunfo con Boca calmó un poco las aguas, esto está claro, porque ganar un clásico y ganarlo de local, obviamente que le dio un espaldarazo a Costas. Ahora el tema es la Copa Sudamericana, que es el gran objetivo y de lo que habló Costas en, en la conferencia de prensa. Lo que sí le doy a favor al técnico, es verdad que Racing tuvo 48 horas para preparar este partido, eh, tuvo que volver de Brasil, pero bueno, no son excusas. Para, para mostrar el rendimiento que mostró hoy y que viene mostrando hace rato. Este equipo perdió, perdió la identidad que en algún momento supo tener, que era un equipo intenso que podía gustar o no, porque obviamente tiene formas por ahí distintas a las que tenía el equipo de Fernando Gago. Ahora, la intensidad que tenía la perdió totalmente y hoy hay rendimientos individuales que son realmente bajísimos. Hoy lo vimos a Carbonero. La verdad, dista mucho el carbonero que supimos ver en su momento. Ursi está abajo, Suculini no tuvo un buen partido. La línea de, de fondo, salvo Conti, insisto, Sigali y Colombo jugaron un muy mal partido, los laterales jugaron mal, bueno. Eh, la verdad que nada para rescatar salvo el debut del chico Matías Acevedo ah. que recién los escuchaba eh, que bueno justo se asemeja con, con el debut de Maradona y, y de Carlos Tevez que debutaron con, con talleres de hecho después seguramente mostremos la imagen porque le regaló la madre eh, le regaló la, la camiseta a su madre que estaba muy emocionada eh, es un chico de 16 años es la gran promesa del prediotita bueno hoy por ahí no era el mejor contexto para que pueda debutar pero bueno ya tuvo sus primeros minutos en primera bueno, hasta ahí Tommy, sí, con el informe desde Córdoba, eh, gracias al amigo Dávila, que, bueno, venía venía a colación de lo que ven, obviamente, lo que venimos hablando todos el jueves. Eh, en qué lugar se lo va a poner a costas. Yo te digo la verdad, no creo, no creo que Blanco se arriesgue a echarlo a costas. Después del partido del jueves. Pero Costa se va solo, Rama. ¿A dónde se va a ir Costa? Se va solo. ¿A dónde se va a ir? Si a le... ningún lado, si a la si casa. Si ¿dónde queda... se va a ir? Pero si le queda todavía el torneo local a Racing. A Racing ya perdió el torneo local. Le queda... No tiene chapa de nada, Rama. No tiene. Pero pero si... pero yo, Perdón, yo coincido pero... con vos. Pero pensá en función de lo que piensa el técnico, no lo, lo que yo te digo. Pero el técnico que va a pensar. Porque yo voy a coincidir con vos, pero el técnico va a pensar que todavía tiene chance en el torneo local. Él lo no dijo que en cuanto le haga va. Se Tiene que ir. Pero él no piensa que le está haciendo mal a Racing. ¿Cómo que no? No, no lo piensa? si está diciendo well, que Racing tiene un montón de llegadas. Well, si Genio si, entonces. Está diciendo que Racing tiene un montón de llegadas, que llega bueno, permanentemente, que ahí, es un equipo que genera situaciones, pero, que, Rami, que si buscábamos esta hubiésemos ganado. Es lo que el recién, técnico piensa todavía que tiene posibilidades de salir campeón en el torneo local o en la Copa Sudamericana. Es recién lo que te acabo de decir. El partido del jueves te inclina para adelante, ¿no? Para caerte a un abismo. Racing, vamos, vamos a graficarlo, ¿no? vamos a armar un dibujo. Hay un abismo, ¿eh? un acantilado de 800 millones de metros. Bien que cuando llegas abajo te hace bien mierda, porque ya evidentemente Racing está hecho pelota. Bueno, Costas está ahí. Costa, sus jugadores, blanco, lo mismo. No está todo ahí. Ahora, si Racing gana el jueves, da dos pasos para atrás, pero no se corre, no se va. No es que a partir de ahí se da vuelta y vuelve a caminar por la ruta como venía. No, no, no hace dos pasos para atrás, Tomi. toma un poquito de aire no, y después eh, se va a caer más adelante, Pepi. porque este equipo no te da garantía de nada. Pepi. No es que mañana va a dar vuelta a la página y mañana Racing es el mejor Racing de toda la historia. No va a pasar, va a seguir así de esta manera acá de acá hasta el fin de año. Pero, Pepi, yo coincido con vos lo que estás Paso Trae un paso adelante, un paso, trae un paso adelante. Bueno, en alguno vas a hacer dos para adelante y te vas a caer. Estás, no lo está viendo de esa manera y sabe que es la última posibilidad que tiene de dirigir a Racing en su historia. Y él quiere quedar en la historia de Racing como un técnico que ganó no, algo. Entonces no, no somos una aguantadera nosotros. Está ferrando. No, obviamente que no. Pero no le temo que sea Costa que lo haga. El que lo tiene que hacer en todo caso es el presidente de Racing. De decirle, mirá, hasta acá llegaste. Gracias por todo. Gracias por el esfuerzo que hiciste el año pasado. Eh, de bajarte los pantalones desde lo económico para quedarte sin tu ayudante de campo. De venir a Racing ahora. Este, para bancarte este momento preleccionario, con Milito que está de fondo, con todo lo que está pasando. Pero Blanco está más pensando en la reunión que va a tener el martes otra vez con Milito, ¿sí? porque lo que quiere Blanco es eternizarse en el poder, lo que quiere Blanco es poder ponerle a gente, a Milito, dentro de su comisión directiva, querer salvarse él, Barbies, él y su hija únicamente. Y, y no le importa esto, esto le importa, eso lo que quiere es continuar. Tener una continuidad no le importa a Blanco lo que está pasando con el fútbol de Razi, le importa lo que está pasando de cara a las elecciones se están cagando en eso el, el jueves la gente yo no creo que lo putee a Costa sabes sabe que lo van a putear lo van a putear a Blanco el jueves si las cosas a, salen mal a Costa mal, lo van a chiflar no lo van a putear lo van a chiflar sí, van claro, a chiflar el equipo coincido con se eso, van a enojar con el equipo pero la gente va a putear a la comisión directiva y lo que le importa a, a Blanco es ver de qué forma pueden continuar el año que viene, todavía siguiendo como dirigente del club. Le está chupando un huevo lo que está pasando. Si le importara de, de verdad, en este momento es lo que hace. Llama por teléfono, levanta el tubo le dice, mira Gustavo, el jueves es el último partido que tenés. Y se te acaba la historia. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no van ni siquiera, no van ni siquiera a las prácticas después de los problemas, cuando el equipo le va mal. Van para que, encima, ¿sabes por qué se escapan? Porque hay algunos jugadores que todavía le están debiendo premio de principio de año, de un montón de cosas. Entonces escapan o Blanco va, pone la caripela y le dice, ah, sí, ¿sabes qué? ¿Te acordás que habíamos relado cuando pasamos de fase de Copa Sudamericana, que nos tenían que dar tanta plata? ¿Cuándo la van a traer? Entonces Blanco eso no quiere estar en ese roce, en ese choque, y no va a aparecer. Entonces, como no va a aparecer para eso, no va a aparecer para hablar con Costa, le importa únicamente lo que pasa en las ediciones de fin de año. Hoy te lo van a dejar tirado a la deriva al equipo hasta fin de año. Les va a chupar un huevo. Porque si ellos se meten con Milito, saben que siguen con Milito y se acabó la historia. Es lo, que están, es lo que están esperando. No les importa otra cosa hoy. Eso, obviamente que quieren que Racing Garen como para poder tener una la chance, parte, la, una, parte una de eh, forma, claro, la parte futbolística de forma claro la parte futbolística la más importante también ¿eh? obviamente yo a la, te, a la yo gente no lo dije... si la pelota pega en el palo y entra no le importa si el tita Pepi, se, se, te se lo moja dije. se inunda Pepi, te lo dije o lo vengo diciendo de hace un tiempo y la gente también votó cuando le preguntábamos si había una intención de voto eh, que se podía modificar ante un torneo de racing y la gente respondió en un 17 que sí es un montón de, de intención de voto que te cambie un campeonato ganado eh, ellos saben que ese 17% les puede marcar la posibilidad de volver a ser gobierno en Racing, pero no se les está dando desde ese lugar. Entonces lo único que les importa es poder recuperar eh, votos, poder recuperar, poder continuar desde acercándose a Milito, que es lo único que le importa a Blanco en este momento. El tema de Costa lo van a dejar para que siga, ¿eh? que siga en político automático, y si, si le sale bien a Costa, le va a salir bien a ellos. ¿Está bien? Pero para que les salga bien es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil porque no juega, no juega Racing, no juega, no juega, no, no tiene juego, ¿sí? no, 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 no tiene chance de poder ganar de esta manera. Y tenés un montón de jugadores que hoy ya eso eh, perdieron confianza, ¿sí? Es como dijo Tommy. Yo la verdad, el, el bajón considerable que, ti, que tuvo más de la mitad de este plantel tiene que ver con algo desde lo personal, y que también tiene que ver con la, la posibilidad que les da el técnico de poder inflarlo futbolísticamente como para que puedan jugar mejor. El técnico no, no los induce a que les pase eso, los jugadores no tienen rebeldía para cambiar, eh, los que antes la metieron la meten más, y de, de la presidencia de Racing están pensando más en las selección de fin de año que otra cosa. ¿Sabes lo que genera esto? Un como perfecto para que nos vaya como el orto en lo futbolístico. Ya está. No hay otra. No zafamos, no zafamos, así nos vamos a zafar. Vamos a estar cada Esto es el principio de un montón de cosas que nos pueden ir muchísimo peor. Que nos pueden ir mucho. Pero, es, eh, nos vamos a quedar afuera. ¿Nos podemos llegar a quedar afuera? Ojalá que no. Me, Mira, me agarro fuerte de huevo izquierdo, lo digo con toda. y con. Y de una bronca barba, Dios quiera que no, ¿no? Que el, que el equipo juegue un partidazo el jueves, que saquen a relucir la hombría, que, que si lo quiere poner a Quintero. La rompa toda el jueves, ¿no? Que demuestre que por qué él se lo trajo en su momento y es el jugador mejor pago de todo el plantel, ¿no? Que, que, que aparezca almendra en, en su plenitud y que, y que jueguen un montón. Pero va a depender de que ellos, los jugadores, lo salven al técnico. O salven al hincha. Porque al técnico me chupa un huevo si lo salvan hoy por hoy. Que lo salven a, al hincha, que está podrido de ver esta mierda todos los partidos. Te agota. La verdad que te agota. A mí me agota. Yo ya estoy repodrido de verlo a Racing perder y que arranque los partidos y tenga eh, no sé, un 1 a 0 abajo permanentemente. ¿En qué momento Racing va a dejar de empezar perdiendo los partidos? Y que lo tengan que estar dando vuelta. Lo dijo Fede, y hace y cuatro ver, partidos que Racing viene perdiendo. Cuatro ¿verdad? partidos seguidos perdiendo un a cero. Y diste vuelta a uno porque se equivocó el rival. No por no, mérito no, propio. Yo, yo ya me atrevo a decir que los dos goles se, se equivocaron al rival. ¿eh? Y como lo dije en el comentario, los cambios de costa no solucionan nunca ya tengo que pensar que los otros dos fueron de casualidad, que lo puso a Quintero y a Roger y terminaron siendo los protagonistas del gol de boca. Ya está. Eh, a la gente, ¿sí? este, le pedimos un, un minutito de, de transición en el programa porque queremos este, agradecer nuevamente a Soluciones en Seguridad JP, cámaras, alarmas, cercos. Somos soluciones en seguridad JP Tecnología en seguridad dedicados de 2005 a brindar seguridad electrónica cámaras de seguridad alarmas domiciliarias inalámbricas controles de acceso cercos eléctricos alarmas vecinales se pueden contactar con eh, soluciones en seguridad JP a través de su WhatsApp que es el 11 33 19, 19 67 85 11 33 19 6785, o contactándose a través de su correo electrónico, que es JEP24879, arroba gmail.com. Repito, JEP24879, arroba gmail.com. Ahí pueden contactarse con Soluciones en Seguridad JP. Agradecemos eh, a, a ellos por eh, la, la mano que nos están dando. Para, para poder seguir adelante. Dame, dame un segundito más que ya vamos con la otra, ¿sí? Ya, ya volvemos con, con la otra. Eh, antes de ir con la. También con el segundo auspiciante que está bancando el postpartido, eh, me gustaría escuchar a algunos oyentes, ¿sí? A ver si podemos, Agustín, al 11 27 37 50 69. No me tape por favor, la publicidad. 11 27 37 50 69. La gente ya conoce nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, para poder dejar mensajes de audio y participar en Esperanza Racingista. Dale. Pepi, Rami, ¿cómo va? Bueno, como el orto. Blanco el orto. hizo todo mal, contrató mal, vendió mal y negoció mal. Porque abierto este jueves no lo vamos a tener. Porque abierto para pelear el campeonato tampoco lo vamos a tener. Perdemos una fecha más y quedamos fuera del campeonato. Y Blanco hizo todo mal. Tenía tres alternativas para poder tener la posibilidad de reelegir, pero hizo todas las contrataciones mal. Así que voy a votar a Milito. Me esforzó Blanco a votar a Milito. Buenas noches, Ramiro, Rubén de Martínez, gracias por la transmisión. Eh, sigo pensando lo mismo de siempre. En diciembre tenemos que dar el salto de calidad de todo el bochorno, desde varios aspectos: infraestructura, deporte, juveniles, etcétera, etcétera. Pero. Más allá de darle a costitas, que todos tienen el prurito de decir que no se lo insulta y que costitas es la verdad, bueno, está bien, que sea la verdad, no me interesa ya. Ahora, el preparador físico, hoy en el primer gol de Talleres, en el contragolpe, hubo un jugador que se fue 70 metros corriendo y el que lo corría era supuestamente un win izquierdo que teóricamente tiene que tener una velocidad aceptable. Igual le sacó 20 metros. Bueno, eh, no sé si decir buenas noches. O en una calentura marca Cañón. Soy Alejandro de Palermo. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el cierre del, del partido del análisis de Pepi, totalmente de acuerdo. Lo que yo le, le agregaría es que eh, siento vergüenza. O por lo menos los hinchas de Racing. Y hablar por los que tengo cerca, que es toda mi familia, sentimos vergüenza. Porque este equipo no nos representa en absoluto. Porque vos podés perder eh, jugando el fútbol. Pero perder sin vergüenza es, es muy grave. Muchachos, eh, Leandro de Tandil. Eh, bueno, como alguna vez lo dije después del empate con Belgrano de Córdoba, más de lo mismo. Eh, es Resultado, resultado. Esto no tiene arreglo. No tiene o sea, lo de costas es lamentable, con todo el dolor del alma lo digo. Y ahí, bueno, en, en los comentarios, la culpa no es de, ni de Mura, ni de Dordi. Ni de qué más. Si, qué si más. nos vamos a agarrar con águila, agarremos no con los colombianos, que son un desastre, que son los que más ganan y que son los que tienen que dar la cara, que son los que tienen que definir los partidos. Eh, como siempre, excelente el programa. Un abrazo. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Ahí estamos. Eh, ya, ya escuchamos más mensajes en un ratito, eh, nada más. Vamos a tener más mensajes para, para poder compartir, pero ahora Lo tenemos. también queremos saludar a los amigos de Set High Comics. Despachantes de aduana y experto, expertos en comercio exterior agilizan tus operaciones internacionales con eficacia y seguridad. Soluciones personalizadas para optimizar tus importaciones y exportaciones búscanos en www.jhcomex.com.ar o escríbinos al 1158 65 31 35 11 58 65 31 35 con Jet High Comex tu negocio cruza fronteras con éxito Gracias, y a los amigos de Send High sí, Comics también. Muchas muchas gracias. ¿eh? Que están auspiciando este segmento pospartido de Esperanza Racingista. Eh, a todos los que quieren hacerlo, también lo pueden hacer a través de nuestro mail, racing 24 hotmail.com eh, Si vamos a. Estamos, estamos con mucha gente todavía al otro lado, de ¿eh? 810 personas que están viendo el pospartido. Hay mucha bronca, hay mucha bronca en el hincha de Racing hoy, Pepi. Hay mucha bronca. Eh, ganada por la gente. El equipo jugó muy mal. Eh, si vamos a al individual, ¿no? la verdad que se me hace muy complicado por elegir un peor. sí eh... Eh... No, no, no sabría decirte quién. Ay, Dios. No sabría decirte quién. Estoy, es el... Pero estoy pensando porque hay varios, ¿eh? en realidad. Hay varios malos sí. en el partido de hoy. Eh... Yo me voy a quedar con... Iba a decir a uno, pero me parece que lo voy a cambiar. A ver. ¿eh? Iba a decir a Baltasar. Baltasar jugó pésimo hoy. Baltasar un, fue uno de los peores, no tengo dudas. Sí. El Ordi. Hasta me da cosa ponerlo al Ordi, ¿no? Porque la realidad. Yo creo es que, que el peor es Carbonero. Carbonero puede ser. Carbonero, pero. ¿sabes? A ver. Baltasar jugó mal, pero no puedo considerar que no trató de hacer algo que no sé qué quiso hacer en el partido. Carbonero, yo sé lo que quiso hacer y no lo hizo. O sea, yo sabía lo que tenía que sí, hacer y no le, lo hizo. siempre hace lo mismo, realmente. ¿no? no este, en el arranque de atrás de mitad de cancha, fíjate cómo lo larga para que siga corriendo para atrás solo Ursi, cuando obviamente que Carbonero es mucho más rápido que Ursi, ¿no? Para, sí, claro. para, para correr sí, hacia, bueno, hacia el, atrás, el, para adelante, para lo el que gol sea. En el gol de ellos. Sí, de Petri. Pero lo, lo larga, le dice: Bueno, va a llegar Ursi. Y el tipo corre 70 metros con la pelota. 70 metros para adelante con la pelota, yo. Aparte, en línea recta corrió. No es que tuvo que correr e iludir alguno. 70 metros detrás de, la, de, de tu propio campo salió el chabón con la pelota para adelante sin iludir un no, solo a, tipo. Aparte, Rama, eh, que creo que hay una cosa que es peor todavía: que ni siquiera estuvieron cerca de, aga de agarrarlo, de cazarlo. Pero si lo dejaron. Pues, pues si vos me decís que por lo menos, bueno, llegaste y no pudiste, bueno, qué sé yo, lo quisiste agarrar y no. No llegaron. Un tipo en conducción con la pelota, más allá de que la venía tirando larga, ¿no? Porque era una cuestión de tirarla larga y de correr. Contra otro que viene corriendo sin pelota no llega. Pero no corre, no corre. Yo no sé, la verdad que es un, es un jeropa total, ¿no? La verdad, siempre vemos lo mismo de Carbonero, como que está siempre. Siempre como Con la mano debajo no del calzón, ¿no? no sé, las pelotas, ¿no? Y sin, sin tener la, 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 la capacidad mental para saber lo que tiene que hacer. Eh. Pero no sé. En serio, ¿quieren que lo ponga el Ordi del peor? Yo el Ordi no lo puedo poner como el peor. Para mí el peor es Carbonero. Porque yo estoy esperando otra cosa de Carbonero. Yo lo pongo El Ordi no espero nada. Yo lo, lo dije, yo, ¿no? Lo, yo lo pongo a Baltasar. Para mí el peor de todo fue Baltasar Rodríguez. Que jugó todo el partido, que hizo, tuvo dos situaciones de gol, si querés. Dos, dos tiros de media distancia, uno dentro del área y el otro de afuera. Eh, pero lo pongo como el peor. Porque tiene condiciones, Baltasar tiene condiciones, es un, es un buen jugador. Ahora, ya dar, errar pases a, a, a dos metros del compañero, no, pasa, no te pasa rama ni en un partido con amigos, ¿me entendés? No pasa. Y está mal desde la ¿Cuánto cabeza. Tiempo, ¿Cuánto tiempo sé que está Carbonero en Racing como para entender lo que quiere el hincha de Racing de él? Digo el hincha, porque sabe lo que quiere, ¿no? El hincha, salvo que no sé, entiendo que sea un jugador flojo, porque viene de gimnasia, ¿no? Este, que venías también siempre estando lesionado. Que tuvo un mal año también, como para poder hacer una buena pretemporada y quizá estar bien físicamente, también lo puedo entender. Pero si está todo el día mal, ¿no? Y la expectativa siempre es que, bueno, que juegue carbonero, que salga Sala. Bueno, claro, cuando sale porque... carbonero, voy a decir, claro. por lo menos Sala lo empuja al otro sí, no, y lo no. tira de culo al piso. Pero eso es lo que tiene que hacer un delantero, tirar de culo al piso al rival. El 9 sí, el resto no. El 9 puede incomodar al rival, ¿Y quién, en la salida. Para, ¿y, ¿Y a quién sacas? O sea, de, de la bolsa de los peores. ¿Hay alguno que vos digas, bueno, este por lo menos. Hoy Conti hizo algo. Conti. Conti sacó lo que pudo de cabeza. Yo coincido con lo que dijo Tommy. ¿eh? Para mí, eh, Roger, el primer tiempo. Porque, porque sí, otra, otra, otra cuestión Roger. que se lo decía Rama, creo que lo dije fuera del aire. Eh, ah, no, lo dije, lo dije acá. La única situación de, que Racing generó en el, en el, en el segundo tiempo fue la, el error de Portillo. ¿Eh? Y el pase de, para Ursi, que después Ursi define como, eh, perdón, Ursi no Solari, define mal mal, mal posicionado, eh, mal asentado en el piso, ya con los tres rivales cerca, ¿no? cerca tenía, creo que aún más espacio que, que los otros, que, que De Petri, y la verdad que fue un desastre. Eh, la realidad es que yo, es la única situación de gol que yo contabilizo en el segundo tiempo. Un Racing con un, con un hombre de debajo, con 10 contra 11, eh, tenía todo para, por lo menos, ir, ¿viste? Por lo menos ir a buscar, y Racing no lo fue a buscar, Racing que haya perdido 2 a 0, está bien, está muy justificada la, la derrota, muy justificada, y Talleres hizo lo que tenía que hacer, Talleres jugó bien. Lo bailó. Lo bailó. Yo no bailó. me atrevo a decir que Talleres bailó a sí, Racing. Sí, sí, tácticamente lo te bailó. Porque sí. un equipo que juega con No hace falta, hace falta tener la pelota, hace táctil, tuctay, y, y ole, vale, no, no, aguantar no, la no. pelota más arriba Saber tácticamente el lugar que vos tenés que ocupar dentro de Rama, la cancha no para ganarle todo el tiempo Tallere. la pelota a los rivales... No sometiste al rival. En ningún momento el fuiste superior a un rival que jugaba con un hombre menos. Eh, vamos a leer algunos de los mensajes que nos dejaron destacados. Eh, gracias eh, a los que nos dieron una mano también a través del Superchat. Dice, Racing tenía que meter titulares. ¿Qué es eso de poner suplentes? Huracán el año pasado quedó afuera de todo por rotar. Talleres con uno menos y una idea de juego nos pegó un baile futbolístico. Eh, gracias, Luciano Nahuel. Que creo que hay otro mensaje posterior. Baraclava dice, hoy más que nunca, de cualquier parte del mundo, mandate un superchat. Gracias, ¿eh? Muchas gracias también al amigo Baraclava. Eh, es triste, justo iba a decir que a Carbonero le falta un golpe de horno, pero viendo lo de hoy, me parece que se pasó de cocción. Eh, Hay algún otro mensaje más de ahí acá del amigo Baraclava. Dice hoy más que nunca. Bueno, también obviamente repite este, el mensaje para que la gente nos dé una mano desde el económico. Muchas gracias, eh, Baraclava. ¿sí? Este también para que dejen la opinión de la gente como siempre eh, a través de nuestro WhatsApp. Hay otro mensaje más. Dice Carbonero se cree figurita. Lo ves en Instagram y se hace el jugador estrella que viene de Europa. Y es uno más que vino de gimnasia, jugador valorado y de papel, me tiene harto, dice Luciano Nahuel. Gracias, eh, por tu aporte. Eh, aquellos que lo quieran seguir haciendo, está el super chat ahí, eh, como para poder destacar sus mensajes y que los podamos poner directamente en la pantalla de, de nuestro programa. Eh, algunos se le agarraron en el primer tiempo con Arias, en la definición, en el tiro cruzado de Pietri. Sí, antes había sacado el, un gol. Uno con el pie. ¿no? Sí, con la chica rápido también, sí. al mismo. Eh, sí, sí. Yo creo que no tiene injerencia Le el gol. Patea cruzado. Yo le, te digo la verdad, yo no entiendo cómo lo dejaron ir, 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 y que no lo agarre nadie. ¿Cómo puede tener una capacidad física tan importante y superadora a, a lo que tienen los jugadores de Racing que no jugaron el otro día ni siquiera en Brasil? Porque vos me decís, bueno, lo pasa que venían de jugar, está cansado. ¿Qué cansado de qué están, boludo. Si no juegan nunca, no entran. No participan de los partidos. ¿Cómo no pueden retroceder a, a la par del rival para acompañarlo hasta el fondo y tratar de, de, de robarle la pelota? ¿Cómo pueden dejarlo continuar 70 metros con la pelota dominada? Va a ser algo que voy a soñar yo eso hoy. ¿Sí? Que, que, que al Racing le permitan hacer una cosa así, que al rival le permitan hacer una cosa así, va a ser algo que lo voy a soñar de tanto que lo voy a hablar y lo voy a pensar y repensar de cómo carajo este Racing no, no termina siendo un equipo, un equipo efectivo. Colombo ahí con Alberto también coincido. Oh, jugó muy mal Colombo, sí, muy mal, Colombo. Sí, Colombo ni jugó siquiera, mal. ni siquiera un tipo Ah pará, y Sigali, no Sigali fue, no, no. No, fue peor. No, no, Sigali sí, se le acordó ¿Sí? con el peor. Claro, salió a los 45 minutos sí. abandonando el banco. Sí 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 eh, Sigali fue, fue el peor. no bueno pero menos mal que lo sacó, ¿no? No sí menos mal menos mal pues. Este lo tenía que sacar. No Sigali ¿Eh? fue el peor sin, sin no. ninguna duda que, que Sigali fue el, el peor de la cancha. Bueno, estamos en 1200 likes. Gracias ¿eh? a la gente que puso likes hasta este momento. Recuerden también que, que es muy importante que, que sigan poniendo sus likes. ¿A dónde vas? Ahí. Acá, ahí, acá, sí, ahí. Sí. Perdón. Este, cuando ustedes estén viendo esto por primera vez. ¿eh? Obviamente que durante lo que es la transmisión en completo estamos por el like 1200. Eh, Algunos mensajes más, sí, que ya tenemos también para escuchar. 11, 27, 37 50 69. Dale, vamos. Mandan andan Ramiro? Un abrazo grande de santos lugares. Mi nombre es Martín. Este, ya desde el Vamos eh, planteó mal el partido poniendo suplentes. Este, yo creo que tenía que haber puesto mayoría de titulares o todos los titulares sabiendo de que Talleres era un rival directo. Y en un par de fechas jugábamos contra Vélez, que es el puntero, que se puede caer tranquilamente. Este, y bueno, y estamos creyendo de que el objetivo es la Copa Sudamericana. Y con este tipo de rendimientos, con altibajos que tiene este equipo, con un técnico que está perdidísimo, no sabe lo que hace, eh, yo no confío para nada en el jueves. Ojalá pasemos, pero después de ahí, ¿qué puede llegar a pasar? Se te viene otro rival brasilero. Eh, no sé, yo no estoy. No quiero ser pesimista, pero no, no confío para nada en este equipo. Un abrazo grande. Bueno, muchachos, la verdad que cuando vi la formación del equipo hoy. Me di cuenta que hoy íbamos a perder y que lamentablemente con mucho dolor eh, que vamos a quedar afuera el jueves. ¿Por qué? Porque está fusilado Roger, porque está fusilado Mura, que jugó hoy, porque va a ser titular Salas, porque eh, va a ser titular Martirena y porque guardó juan ferquintero que tenía que entrar en el segundo tiempo hoy y tenía que entrar en el segundo tiempo el jueves que viene, porque de titular no sirve. Ojalá me equivoque, ojalá se rían todos de mí. A mí me duele un montón, pero no le veo futuro a Racing. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Qué difícil, qué difícil poder analizar esto, qué difícil. Qué difícil entender la, la situación por la cual estamos atravesando, realmente. Eh, a diferencia de la llave del año pasado con Atlético Nacional, sentía que que sí, que había algo más y que podíamos darlo vuelta y que no, no, no íbamos a tener ningún tipo de inconveniente. Porque sentía que había como una rebeldía diferente a, a, a lo que hoy está ofreciendo este equipo. Dios quiera que el jueves pasemos, pero tengo esa sensación fea de decir, la pucha, loco, no nos están transmitiendo nada. Desde los capitanes, los líderes no líderes, hasta desde el banco. Eh, lo lamento mucho por costas, pero... Lamentablemente es un ciclo cumplido. Que tengan buenas noches, chicos. Buenas noches, Pepi Rama, Mariano de Mataderos. Eh, ojalá me pasen. Es muchísima la bronca que tengo, muchísimo, pero más allá de que Costa no puede seguir, lamentablemente, porque uno quiere que a él le vaya bien. Entiendo algo. Costas cuando dicen es Racing, es el Racing de los 90. Y ya no somos más el Racing de los 90, porque se murió grondona y porque no van a estar más ni de Estéfano ni Lalín. Entonces, a los viejos de mierda que vieron a Racing, que vieron a Racing lo que me cuentan con la gloria, ellos lo vieron, pero nosotros no lo vimos más. Y yo tengo 48 años y me fumé, los 35, pero eso no está más, no está más. Pero hay que ir a putear a Blanco para que se vaya, porque lo único que tiene es, si me voy yo, vuelven Distéfano y Lalini, vuelve Grondona, y ya no están más. Perdón, una cosita una muy co cortita. ¿Me, sí. ¿Me, gustó el ah, me gustó el mensaje. Me parece interesante tu opinión. Este, menos cuando dijiste lo de viejo de mierda. Me parece que ahí. No, ahí te fuiste a carajo. Eh, porque no, 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 no es que son. viejo de mierda. Es gente que vio. Una forma de racing que, que hoy no la tiene y que piensan que después de mucho tiempo, de haber pasado muchas penurias, encontraron cierta estabilidad. Una estabilidad que te mantiene, vos que tenés 48, yo que tengo 54, dentro de una mediocridad que la verdad yo no quiero tenerla más. Ya me recontra cansé de estar parado todo el tiempo en el mismo lugar. ¿eh? Me recontra cansé de estar parado todo el tiempo en el mismo lugar. Quiero salir de este lugar, ¿sí? De, de llegar hasta, no sé, a estos cuartos de final. O de, no sé, eh, llegar con chance a, hasta la última fecha. No, yo quiero salir campeón. Estoy podrido. Y de jugar un solo partido para salir campeón, a mí no me sirve, ¿sí? A mí la verdad es que no me sirve. Yo lo que quiero que esto se modifique. Y por eso lo dije del principio, que yo no voy a votar a Víctor Blanco. Ahora, el que quiera votar lo que lo vote. El que quiera tener, que quiera tener esta continuidad, que la, la, la tenga. Pero la verdad que estar metido en este lugar es algo que nos va a perjudicar a todo hincha de Racing. No tengo ninguna duda que esto es perjudicial para la salud del hincha de Racing, ¿eh? Porque este tipo de técnicos, este tipo de jugadores, lo venimos padeciendo, sobre todo en la última presidencia de Blanco, que ha sido nefasta. ¿eh? En cuanto, a ver, se gastó plata en Barrios, ahora dos palos y medio. crece un poquito más para atrás? En Cardona, ¿cuánta plata se gastó? No, para los que digan, para los que dicen que Blanco cuida la plata, no, estamos muy bien económicamente, que me digan, toda esa plata que se gastó en ese tipo de jugadores, eso es cuidar la plata, eso es despilfarrar dinero ¿eh? sin tener una, una noción de lo que uno necesita para, para ser presidente de Racing, no, para para cuidar el dinero del club, para poder este, superarse en objetivos. Es una locura todo lo que hizo Blanco en esta última presidencia. Pizzi fue el técnico, lo puso al mago Capria ¿eh? para que sea el asesor deportivo. Piensen un poco todo eso, muchachos, ¿eh? a la hora de votar a fin de año. Piénsenlo, lo quieren seguir votando porque están contentos de ese lugar y están este, eh, seguros de ese lugar. No importa si son grandes, jóvenes, medianos, no pasa por ahí, pasa por observar un poco, ¿sí? Y ver si hay alguna otra opción como para salir de este lugar. ¿Está bien? Y digo, si el próximo martes se van a juntar otra vez, porque se van a juntar otra vez, dicen se van a juntar otra vez, que hay buena relación y lo que sea, pero si llegan a transar desde el lado de Milito con Blanco, la verdad es que sería una pelotudez, ¿sí? Sería una estupidez. Y obviamente que la opción va a ser Jiménez a Blanco. Y será Jiménez. Y será, y será Jiménez, muchachos, y se acabó la historia, ¿no? dejará de ser Milito para ser Jiménez. Porque no sirve que siga blanco otra vez en el poder. Porque lo único que les interesa es el poder en sí mismo, no lo mejor para Racing. Porque si a le, le interesara lo mejor para Racing el martes, en vez de juntarse eh, para ver qué puede hacer con Milito, tiene que juntarse el martes con Costa para saber qué va a hacer con el técnico de Racing en el próximo partido. Lo que pasa es que se quiere asegurar, ¿sí? si lo quiere sacar a Costa, seguir todavía en el poder. Para ahí sí, ir contra Costa, para sacarlo a Costa de esa manera. Si no, no va a hacer nada. Si no, le va a chupar un huevo. Si no va, va Porque no sabe qué hacer tampoco. Porque si va a hablar con, con Milito le dice, no, mirá, voy a, lo tengo a los mellizos. Bueno, está bien, mirá, traigamos los mellizos ahora. ¿Está bien? Traigámoslo ahora, Ponemos la voz de presidente, traigámoslo ahora, pero yo me aseguro que continúo entonces con vos posteriormente. Bueno, traeme el mellizo y ponémelo. Pero no lo va a hacer. No lo van a hacer. Si no, les va a interesar. Van a seguir de esta forma hasta el final. Perdón, en el que me vaya para otro lado. Pero dale, dale, vamos, vamos, vamos. Sigamos. Más gente, más gente, perdón. Dale. Buenas noches, Rama Jorge de Ballester. Y bueno, eh, te sigo desde que empezaste. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Te escucho todos los días. Los escucho y escucho a todos los programas de Racing. Y, ¿sabes una cosa? Tengo un par de años más que vos y me da vergüenza, Razi. Me da vergüenza. Me da vergüenza, eh, mucha vergüenza. Eh, ustedes transmitiendo el partido por ahí no se dan cuenta, especialmente cuando no podemos ir a la cancha y lo vemos como hoy. La cara de los jugadores, la desorientación que tienen, la cara del cuerpo técnico, la desorientación que tiene el cuerpo técnico. Me da vergüenza, por eso... Todos los programas partidarios me dan mucha bronca cuando están más de 20 minutos hablando y tiene que estar en el banco, ¿no? De Juanfer. La verdad que es un papelón racing y tengo muchísima, muchísima vergüenza. Gracias. Ramí. Hola gente, no hay que dar muchas vueltas. El equipo no funciona solo por el técnico. Los jugadores, ¿cómo lo van a respetar si no entienden nada? Juan, un puro pelotazo. No, no se olviden que apenas empezó el campeonato, Arias se acercaba a todos los partidos al, al banco a darle la indicación al técnico. Lamentablemente trajeron un técnico que ya sabíamos cómo le iban a ir. Los jugadores no le van a responder nunca porque no lo siente como un DT. Ella es un burro, así de simple. ¿No renunció todavía a este muchacho en la conferencia de prensa? Habla Diego de Matadero. Eh, la verdad no lo puedo creer. ¿Qué vamos a esperar? Que hasta el jueves, tienen que renunciar hoy. Tienen que renunciar hoy mismo, esto no da para más. Tiene mejores jugadores que todos y pierde todos los partidos. Chao, Costa. Afuera. Blanco, si no lo cambias te vas a ir vos con él a fin de año. Acá, sí, acá, acá, sí, sí, ya, sí. ya estamos. Ya estamos con algunos, eh, vamos a escuchar algunos mensajes más, ¿sí? porque vemos que la gente se queda del otro lado y nosotros nos vamos a quedar también un ratito más, porque habíamos dicho hasta ocho y media, pero nos vamos a quedar un ratito más. Eh, me parece, Pepi, que cuando analizábamos en lo previo del partido la formación que ponía Racing en la cancha, lo primero que hablábamos era de que Racing no podía ser. Eh, un equipo tan alternativo para jugar contra este talleres. Porque Talleres ya está. Es, es un equipo armado. que, que tiene aspiraciones. Sí, que, con todos los titulares. ¿no? que aparte jugó con todos sus titulares. Y que vos les des tanta chance de, de, de una rotación tan importante. Te iba a terminar perjudicando. Porque este equipo no. A ver, si el primer equipo, ¿no? El, el titular eh, muchas veces peca de no tener eh, juego. No me quiero ni imaginar. Lo que, bueno, en realidad no me quería imaginar en lo, en lo previo, lo que podía llegar a ser el partido de hoy. Bueno, lo vimos después, ¿no? Racing le, le regaló prácticamente hoy el, el partido en lo previo a, a este Talleres sí. por, por usar tantos suplentes. No había, no había chance de poder ganar con tantos suplentes. Sí, igual Rama, eh, yo ya lo dije antes, ¿no? Vos cuando te dan esta clase de, de oportunidades de jugar... Tener que intentar estar a la altura, demostrar. Y, y la realidad es que los, los suplentes de Racing hoy no demostré Por algo son suplentes. Miren, el año pasado y el anterior también, yo decía que Racing traía suplentes, nada más. Había una base de equipos titulares. Bueno, Racing no traía jugadores para que le compitan el puesto a X jugador que era titular, sino que traía directamente al suplente. Así ha pasado en, en un montón eh, de, de, de mercado de pases. Y particularmente ahora, en enero, yo sí vi a un Racing que trajo un buen equipo y potenció. Porque eh, Roger tenía maravilla y tenía competencia, porque a Arias le trajeron a Cambeses y tenía... Eh, tenía competencia, porque Sigali, que era un cómodo titular en Racing, sin un buen nivel, pero cómodo al fin, por no tener un suplente, no en su momento lo tenía Galván de suplente. Así que imagínense si sí. Galván le podía sacar el, el, el lugar a Sigali. Entonces le trajeron a Di Césare, por ejemplo. Y te diste cuenta que Di César es mucho mejor que Sigali y le sacaste sí. el puesto. Y así con un montón de posiciones. Ahora Racing tiene un equipo titular y un equipo suplente. Y ninguno de los suplentes, porque el equipo suplente de Racing es el que vimos hoy, ¿eh? ningún suplente le puede sacar el puesto a un titular. Y ni siquiera es que el titular es, no le digo, no, no le saca el puesto porque tiene un nivel bárbaro. No, 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 no. Porque el suplente es malo, porque el suplente está abajo de rendimiento. Nosotros o yo me quejé de Nardoni, por ejemplo. ¿No? En el partido contra Paranaense. ¿Suculini le puede sacar el puesto a Nardoni? No. Bueno, ahí tenés un caso particular. Vamos a suponer, eh, no sé, Salas, por los ejemplo. Salas que está hace oh. tres meses eh, irreconocible, tres, cuatro meses irreconocible, juega muy mal. ¿Quién es el suplente de Salas? Carbonero. ¿Carbonero le puede sacar el puesto a Salas? No. Entonces, no hay una. Se, se en, realidad perdió... se, en realidad se lo regalan entre ellos para ver Se lo que van regalando, interior, ¿no? sí, 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 se lo van regalando, Estos pero los, los va se perdió rama se perdió la, la competencia interna de plantel. De un lado están los titulares y del otro lado están los suplentes. Los titulares tienen un nivel muy pobre, los suplentes peor aún, entonces no hay suplente que le pueda quitar el puesto a un titular. A ver, si, si, viene, si viene un técnico nuevo, ¿está bien? Eh, ¿Cuál es el jugador que, que el técnico nuevo puede hacer potenciar? Digo, vos lo seguís poniendo a Sucurini, lo seguís poniendo a Nardón y lo seguís poniendo, no sé, a todo esto que están jugando ahora. ¿Cuánto más te pueden dar? Digo no, yo, de, de esto, nada. Yo, yo creo que Entonces, potenciar y yo, hacer jugar porque, mejor. No, no, a Baltazar, no, no estoy por sacar las patas del agua al técnico, que también tiene una responsabilidad importante en cuanto a la forma en la, la cual quiere jugar Racing. Pero, ¿cuánto los puede mejorar? A eso me refiero. ¿no? Cuando vos tengas que comprar a estos jugadores a fin de año, que tengas que poner la tarasca como para que jueguen, las ponés por estos jugadores, ponés un millón y medio por salas hoy. ¿Lo terminás de pagar a Sala? ¿Para qué lo vas a pagar a Sala? Prefiero guardarme la plata y ponerlo por otro. Y bueno, entonces, también tiene que ver un poco con los jugadores, no le saquemos lo, los pies del agua también a los jugadores. El, el técnico tiene responsabilidad, mucha. Los jugadores tienen responsabilidad también. Por eso estamos hablando también de un equipo, como yo dije al principio, ahora un poco más calmado, pero lo voy a seguir diciendo, es un equipo pelotudo. Entonces, eh, al tener ellos también la responsabilidad de, de no hacer las cosas dentro de la cancha, no tener ellos la, la vergüenza deportiva de querer modificar algo. En algún momento ellos también tienen que salirse de, del lugar, salirse de la vaina y empezar a jugar de otra manera. Porque si no, van a ir al fracaso deportivo otra vez. El mismo fracaso deportivo que tuvimos a principio de año, cuando no clasificamos dentro de los primeros cuatro, ¿no? Con ese Racing que trajo un montón de jugadores, el tercer equipo importante de la Argentina, Víctor Blanco, el mejor presidente de la historia y toda esa pelotudez, que no te sirvió para nada, porque no clasificaste dentro de los cuatro. Te quedaste afuera. Te quedaste afuera por perder contra Sarmiento de Jurín, de local. Entonces, no sé si Racing tiene tanto equipo, tantos jugadores como para poder hoy hacer esta rotación contra Talleres en Córdoba. Y quedarte prácticamente ya afuera del campeonato. Quedan un montón de puntos, sí, obviamente. Pero quedaste al límite de quedarte afuera de todo. Es una locura. Sí, una ¿quién cosa te es lo que te decía antes, Rama. Vos decís, quedan muchos puntos. Estás a nueve. Pero, ¿qué te garantiza que este Racing nada, pueda nada. ganar contra Platense? ¿Qué te garantiza que Racing pueda dar vuelta al partido de ahora? Nada. ¿no? Ahora nada. Yo te lo dije el otro día. Eh, no cuando, te garantiza Cuando vos, nada. Cuando vos lo preguntabas a nosotros ¿sabes? el viernes, nosotros te respondíamos por Paranaense, no por Racing. Claro. Y te decíamos, porque Paranaense es flojo. Porque es local, que claro. no sé qué, lo puede llegar a dar vuelta. Te a bueno. en la debilidad del rival. Sí, no lo tuyo. Y no en, en lo que vos puedas generarle al rival. En el error del rival en algún momento, como para poder ganarle el partido, pero no en lo que vos podés hacer desde tu lugar como para ganarle al rival. No hay una seguridad, no hay certeza. Racing no tiene certeza. Hoy no es un equipo que, que, que no, una cosa es ser previsible y una cosa es ser un equipo sólido. Racing no tiene solidez desde la precibilidad que le puede llegar a dar. Eh, no sé, jugadores que estén en buen momento, jugadores que puedan pasársela a otro que esté vestido de selectivo blanco. Se te van pasando los partidos y cada vez estás peor. Cada vez estás peor. Y estás cayendo en un pozo sin fin. ¿Sí? En un pozo sin fin que no sabemos dónde termina. Porque no podés perder. Eh, no, no podés perder la forma de la cual perdés. Podés perder. Porque lo, con taller en Córdoba, en la previa, cuando vos analizás los partidos, te dicen taller en Córdoba. Bueno, lo puedo perder. ¿Sí? ¿Puedo perder punto en Córdoba, Sí, lo sí, puedo pues, perder. Fíjate, el quilombo que te generó la derrota. Pero ¿no? la, la forma en la cual vos perdés te genera la, 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 el quilombo. La derrota en sí misma no. sino ¿cómo vos perdés contra el rival? ¿No? A mí me mandan, me mandan algunos mensajes, algunos amigos me dicen que, que este equipo ya eh, se torna eh, insoportable a nivel pizzi. ¿No? Fuerte, ¿eh? Ya me cansa. Ya es lo mismo, mismo o peor que Pizzi. Porque Pizzi llegó a una final. ¿No? Eh, sí, es verdad. Porque Pizzi llegó a una final. pateando penales. Jugando pero... horrible. Pero sabiendo cómo patear penales. Sabiendo cómo atajarlo. No sé cómo era la cuestión. Pero jugaba horrible. Ya no daba malo el equipo de Pizzi, pero llegó a una final. Este equipo ¿qué juega, boludo. No juega nada. Se te pasan los días, se te pasan los partidos. Y cada vez juegan peor. Y los individualidades es lo único. Es lo único que nos puede salvar el jueves. Lo individual es lo único que nos salva este jueves, de acá hasta fin de año es lo individual. Desde lo futbolístico, lo único que nos salva este equipo es que mejoren algunos de los jugadores que tiene como para que mostraron ¿no? en el momento que tienen no capacidad como para hacer algo totalmente distinto eh, a lo que... Pregona el técnico, lo que está queriendo ser el técnico, como para poder salvarte. O mismo también desde lo que pregona el técnico. Porque si vos individualmente le tirás la pelota para Maravilla, que la pueda aguantar de espalda, que se la dé a un, a un compañero, que se la puedan bajar para que él le quede la cancha de frente de vuelta y pueda convertir algún gol, bueno, es totalmente individual. No, esto es más profundo. Porque no. eso no es fútbol. Sí, sí, claro. Eso es tirar la pelota a alguno como para que soluciones desde lo individual. Entonces, es la única chance que vos tenés de poder mejorar. ¿Sí? Este, este momento futbolístico de Racing que es deplorable, que ya te, te harta, te cansa. Eh, ¿Vamos a escuchar algunos mensajes más? Por favor, sí. dale, este, vamos este, con más, la gente. Más, más mensajes, dale. 11 27 37 50 69. Dale, vamos. Gracias, Rama, Mariano de Castellar, buenas noches. Eh, ya viendo la formación de hoy te das cuenta que... Eh, era imposible ganar, porque juegan todos tipos que son bastante inoperantes. Eh, de repente sacando al arquero o, o a Roger, el resto sumamente limitados, o por lo menos es lo que se vio en el último tiempo cuando les toca jugar. Esperemos que el jueves se dé, va a estar difícil, pero bueno, pensemos de manera positiva. Abrazo para todos. ¿Y cómo están? Eh, bueno, a mí también se me acabaría el tiempo si tendríamos que hablar Creo que fue uno de los primeros días que puteé a todo el mundo. Eh, el Ordi puede ir a jugar a América del Sur frente al Parque Avellaneda. Eh, Conti seguramente en algún equipo riestro o cualquiera puede jugar ahí. Un tipo tan alto no agarró ni una pelota de cabeza. Y nada más, después lo de siempre, los 15 minutos más o menos de Roger Martínez, insinuaciones un poquito de carbonero, que parece que está pegado con dulce leche al piso. Y nada más, siempre lo mismo, al pelotazo, al pelotazo y Zuculini lo único que hizo fue hacer echar un tipo, porque le pegaron una patada. Después el resto, con estos jugadores o con los otros, va a ser exactamente lo mismo. Y yo pregunto, ¿de qué sirve ganar, no? pasar. Si después te van a agarrar los otros brasileños y te van a pulverizar. El Corintia no fortaleza, porque con este equipo y con el otro es lo mismo. Para bus, para bus. Para, 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 ya, para, para, ya, para. ya seguimos, ya seguimos con más eh, A Carlos Alberto Vido dice Ahora lloran por Pizzi y Gago, así es el hincha hinchabeleta Si lo decís por nosotros, yo no estoy llorando por ellos porque, Yo ahora, no para lloré mí, por nadie tampoco Son horribilantes, ¿sí? este, nosotros acá no lloramos por esos por eso técnicos Digo que en, en, en el análisis De lo que viene pasando Esto termina siendo Tan malo como lo de Pizzi ¿sí? Eso no es llorar por Pizzi Esto es decir que estamos mal ¿sí? Estamos mal ¿Sí? Este, a, a Gago ya ni lo menciono, Gago, Gago, cosa que no. Bostero, no tenía ganas estaba estar en Racing. Él estaba buscando a ver si podía dar el saltito de Racing a otro lado. Le importaba tres huevos Racing, ¿sí? Para él no tenía responsabilidad de Racing de ganar nada. No tenemos la obligación dijo de, de salir campeón en un momento. Así que a mí Gago, ya me la soba. Que, Gago, que desaparezca para siempre la vida de Racing. Cuanto antes y más rápido, mejor. En el que aparezca algún técnico que, que, que pueda tapar un poquito todo esto. Un poquito mejor, tiene que ser nada más que eso y lo tapa. ¿no? no es tan difícil. Eh, igual que a Pizzi también, pero no, 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 nadie llora a esos técnicos, ni mucho menos, ¿eh? o por lo menos nosotros desde acá. Quizá alguien en el chat dijo algo y yo me lo estoy perdiendo porque no estoy tan atento al chat, pero no pasa por ahí, ¿eh? pasa, pasa por entender que hoy por hoy Racing juega peor, quizás, de lo que jugaban los equipos de Pizzi y de Gago. Dale, ya venimos, ya seguimos, dale, más, más mensajes, tres más, tres más. Rama, ¿cómo andás? Eh, bueno, salud también a, a Pepino ahí, eh, Fabián de Barracas, eh, Es un montón que no, no mandaba, pero bueno, un problema, pero bueno, Nada, ah, mucha bronca, tristeza, una mezcla de esa. Eh, eh, ¿Qué sé yo? No sé, qué Eh, eh bueno, bueno, Yo igual que okay, soy okay. positivo, eh, por más que te abra, es medio me he destrozado eh, falta todavía hay que tener fe eh, bueno, bueno jueves es muy importante eh, igual me tengo toda la fe del mundo hay que ver de qué lugar la puede mover esta montaña depende de, de, más me de, de es, es, que atrevo a decir me atrevo a decir que la única manera de que Racing pase contra Paranaense es por mérito de la gente. Porque la gente le tira abajo la cancha a, a los brasileros. Futbolísticamente, ¿no? ¿Cuánto verdad... de los últimos tiempos Racing en su cancha, más allá del partido con Independiente, que lo ganamos Flamengo. por nueve? ¿Ese partido, a vos te Para parece mí, que sí. la gente lo ganó en la cancha? Para mí la gente lo, la gente lo empujó, lo empujó ese partido. a Racing a defender mejor, a defender, ¿eh? A defender mejor, mm. a aguantar con un hombre menos. ¿Se acuerdan que lo habían echado a a Auchin en ese partido, Racing perdió 1 a 0 sobre el final del primer tiempo. Y yo creo que la gente lo fue empujando al equipo a como sostenerse y a los brasileños los hizo ir achicándose. Le empató un partido oro con un tiro fantástico. Sí. Y Racing la, la realidad es que lo terminó jugando muy parejo en un, un, un partido. Lo voy a, lo voy a cambiar. Termina jugando un partido muy parejo en desventaja numérica contra un gran equipo como, como Flamengo. Entonces, acá es lo mismo, me parece que es igual hay mucha gente que después de esto dice eh, no hablen de la gente o, o la gente no juega partido no como dice Ricky para mí sí la gente siempre juega sí, su partido Sí, para mí también rol. juega su partido entonces si Pero vos digo... entrás tirándole la cancha abajo y bueno desde nuestro lado donde nos toca a nosotros eh, tenemos que, ap que aportar nuestro ganito de arena. pues si no vamos así nos sentamos en la tribuna la platea y hacemos dejemos que Costas eh, arme el equipo el funcionamiento y que los jugadores jueguen prohibido cantar el jueves acá no importa el del resultado no Basta. No, pues obvio que no. Ya igual no no, se, basta, que parece eh? que no se canta esa bueno, No sé, pero basta esa canción para el jueves. No, acá importa el resultado. Estamos todos calientes. Racing perdidos a cero y la calentura que hay es inconmensurable. ya eh, A esta hora estamos todavía con casi 700 personas que están viendo del otro lado, que no nos pasa eso habitualmente. Eh, tiene que ver con la bronca que hay porque el resultado importa y mucho. Eh. Así que el jueves hay que ganar, ¿no? Voy eh, a que ganar, voy a que ganar, la academia, voy a que ganar, y que cantar. Eh, no, nada, de que no importa el resultado, la poronga no importa el resultado. Perdón que lo diga de esa manera, pero estoy repodrido ya de esa canción. Dale. Buenas noches, como siempre sostuve, los culpables son los dirigentes, los responsables son los técnicos y los jugadores. ¿Qué culpa tiene el Ordi si le hicieron firmar un contrato con Racing? A mí me llevan a jugar a Racing y juego. Y me van a putear a mí, pero el culpable es el que me trajo. Eso pasa en Racing no ahora, sino hace años. No tiene jerarquía. Ni en los jugadores, obviamente, ni tampoco en los cuerpos técnicos. Todo está librado al azar. Y nos ponemos contentos cuando le ganamos con un gol de la nada a boca. Porque si Racing no le ganaba a boca, era un desastre también. Y hoy estábamos puteando. Racing se va a quedar afuera de la Sudamericana, en esta instancia que viene o en la siguiente porque no tiene rebeldía, porque no tiene jugadores, porque los jugadores no toman decisiones, porque no se comprometen. Basta. Así va a terminar este ciclo, lamentablemente. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá desde México, siguiéndolos como siempre, eh, la verdad que es, a ver, hoy no había ilusiones para mí simplemente el hecho de ver a Raz y nada más. Los que sabemos algo de fútbol es siempre lo mismo. Eh, no, no hay ideas futbolísticas y cuando encima de eso falta la actitud y falta. falta lo que es este. No sé, ideas. Ideas no hay ideas, es un técnico perdido, es un técnico que me hace acordar a mi tío, a mi vieja, que a veces... Lo único que, no, no, no pueden ver la realidad, sino como es tanta la pasión que, que, que se enseguecen y bueno, uno lo quiere a costa por lo que hizo y demás pero no, no se puede ganar eh, competencias cuando no hay una idea porque por más que hayan venido los refuerzos de los que hablamos y que obviamente faltan, este equipo con los mejores refuerzos igual jugaría igual, porque no hay, no hay un trabajo en la semana y hay muchísimos cambios hace meses y meses y meses que no se sabe cuál es el equipo de Racing no sabe cuáles son los titulares, cuáles son los suplentes más que dos o tres jugadores entonces es muy difícil así es muy complicado y, y la suerte que te da el fútbol es que Racing aún así puede pasar a una instancia de semifinal pero, pero no se puede llegar a, a especular o a tener la ilusión de un campeonato más que por ser hincha de Racing porque si uno analiza lo que es el juego es espantoso Bueno, gracias eh, a todos los que se comunicaron, a todos los que quisieron opinar durante este postpartido de Esperanza Racinguista. Eh, si quieren auspiciar el postpartido. Sí, ahí tienen como siempre el mail ah, como okay. para poder contactarse con nosotros. Racing24medios.com, 24 en números. ¿sí? racing 24 hotmail.com Ahí pueden dejar sus mensajes para poder contactarse con nosotros y participar publicitariamente. ¿eh? Que necesitamos algunos más. ¿eh? Por suerte aparecieron dos, pero necesitamos algunos más ¿eh? para que nos den una mano ¿eh? económicamente. Que le metemos mucha ganas. Estamos todos los días ¿eh? metiéndole para adelante. Bueno, ¿Cuánto, ¿cuánto vamos? Basicista. Casi seis horas de transmisión. Cinco transmis? horas cuarenta oh, minutos de transmisión. ¡Vamos! ¿Eh? Seis, seis horas hablando de Racing. Sin una pausa y de esas seis, eh, cuatro sí. con todo esto, ¿no? Sí, no sé cómo voy a hacer. Con, con el, part me, me con el part me partido, me con, el, con el post. Estoy entumecido que queda. No, ya. No, y de no, la bronca no, que me levanto, no, no me sé. ¿No puedo quedar a dormir acá? Sí, puede ya quedar. Está, sí. Es este que se hace Aparte tengo, tengo la tele acá, me pongo a ver Racing Talleres de nuevo, hermoso. ¿Tenés ganas de verlo de vuelta? Sí, claro. No, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Sí, sí, claro que lo voy no, a ver. Ahora yo lo voy a ver de vuelta, sí, sí, en serio te lo digo. Sí, sí, yo también te lo digo en serio, eh. Lo voy a ver un poco más, no sé, quiero ver un poco más de todo Para esto. Para seguir haciéndome mala sangre, ¿no? Por supuesto, pero. Bueno, obviamente pero sí. me hace mala sangre, pero quiero analizarlo un poquito más el, lo que no jugó Racing, ¿sí? Lo que, no, lo que no jugó Racing, porque la verdad. Hoy Racing no, no jugó. No jugó nada, ¿sí? No jugó desastre, nada. Qué desastre. Este, ¿Qué dicen? ¿Costa anti-Racing? Yo estoy muy lejos de eso, muchachos, perdónenme. ¿eh? Perdónenme, no, no. Una cosa es el anti-Racing. ¿Eh? Y otra cosa, aparte, a qué, a qué llamas anti-Racing, a un tipo que, que hace lo que piensa que quiere hacerle bien al club para lastimarlo y decirle anti-Racing, me parece que no, ¿eh? por ahí no va la cuestión. ¿Te puede no gustar, te puede incomodar ver a Racing de esta manera? Te, puedes tener una bronca bárbara ¿no? para con un técnico porque no, lo, no te disgusta la forma de jugar. Pero, pero de ahí a ser anti-racing, Costas. Me parece que hay un abismo, ¿sí? Un abismo. ¿Eh? Me parece que estás hablando desde una desinformación total y absoluta de lo que significó Costas para la historia de Racing y para llamarlo hoy por hoy anti-racing. Creo que es el único que quería agarrar en un momento en el cual todos se abrían de gamba. ¿Y por qué se abrían de gamba? Porque no le daban plata como para poder venir a Racing. Desde ese lugar. Si uno no apoyaba al único tipo que decía, no importa, no importa, ¿sí? Y había que sacarse encima un bostero de, de, de adentro, ¿eh? porque ya se, te lo había sacado el bostero de adentro, eh, y vos tenías que buscar un técnico, y el único que te decía que sí, por la plata que se ofrecía desde adentro, era este, y yo creo que, que había que tenerle cierta paciencia, ¿no? Había que tenerle, había que tenerle cierta paciencia al único que te, te decía que sí. Eh, y, y, y tratarlo de esa forma como un anti-Racing por haber sido el único que puso la jeta desde un lugar, ¿no? Este que, que no había otro, y me parece que es un montón, ¿sí? Me parece, que, me parece que es un montón. Obviamente que uno puede ir analizando en el tiempo lo que pasó con, con Racing, como para decir si te gusta o no te gusta, yo prefiero esto, ¿sí? Lo voy a seguir diciendo. Esto lo prefiero a Gago. Para mí, Gago fue de lo peor que le pasó a Racing en los últimos años. De lo peor. ¿sí? Él, su persona, lo que hizo con el club, cómo los prendió fuego a todos los pibes de las inferiores. ¿eh? Que no, no llegó ninguno de todos los que prendió fuego, los prendió fuego a todos. Tuvimos, tuvimos que esperar otra camada. ¿Eh? Se fue después de perder 3, 4, 5 partidos muy importantes con Racing. Se dejó golear por Huracán y no se fue. Se dejó, dejó perder por Independiente. Se cagó en el último partido contra River, de la forma en la cual dejó que cualquiera patee un penal. De dijo que Romero y que Reñero iban a ser sus delanteros durante todo el año. Gago le hizo, lo hizo mierda a Racing. El sobre todo el último año le hizo mierda a Racing. Entonces, que venga un tipo que por lo menos. Venga desde el racingismo, después de haber hecho tanto daño un tipo que era bostero, por lo menos lo banqué desde ese lugar, de ser de racing, de forma equivocada, seguramente, ¿no? Porque al porque final lo está diciendo de forma equivocada, ¿no? ¿no? No es que soy el dueño de la verdad, que me gustaba y no estaba convencido de que Costas tenía que ser el técnico de racing. Sí pensaba que había alguien que nos tenía que, por lo menos, sobar un rato el lomo después de tanto tipo que te pegaba cachetada todos los fines de semana. Entonces. Prefiero un tipo que me sobe el lomo, que me diga que soy de Racing, que quiero hacer lo mejor posible, a un bostero de mierda como Gago, que lo único que hacía era este, cagarse en Racing todos los fines de semana y que te decía, Racing, obligación, no. Y cuando tenía camiseta de boca, dice, sí, obligación, tiene boca la obligación. ¿Eh? Así que que se vaya a cagar, Gago. Ya fue, Gago. Ojalá que no venga nunca más a Racing, Gago. Y tampoco Costa, ya está. Esta va a ser la última vez, no va a tener otra chance. ¿Sí? No va a tener otra chance. Esta es la última de Costa, no le va a quedar otra. ¿Sí? Y está haciendo todo lo posible como para, para, salir, para salirse Costa. Dentro de lo que él piensa que es lo mejor, está haciendo todo lo posible para que las cosas les hagan todos los días un poco peor. Y el que lo trajo a Costa fue Blanco, el que no quiso poner la plata en, ese, en su momento para que venga otro tipo de técnico para el momento de Racing, fue el presidente de Racing que, se, que, que fue con la misma plata que le quería ofrecer a Gago, que era andó Mago con 50 también, como para que. Venga algún técnico de jerarquía, con pasado, eh, con, no sé, con pergamino, con lo que sea, ¿no? Para darle algo. Porque lo que quería seguir apagando dos mangos con 50 un técnico. Entonces, ¿saben que vino por dos mangos con 50? El único que dijo, sí, vengo, no me importa, me saco un tipo de los que labura todo el tiempo conmigo para volver a gracia fue Costa. Entonces, a partir de ahí yo no podía ser este, todo lo exigente que puedo llegar a ser, quizá con otro técnico. ¿Sí? Y lo prefiero a Costas a Gago, sí, no tengo ninguna duda. Lo sigo prefiriendo, hoy lo sigo prefiriendo a Gago. Porque Gago fue una mierda con Racing. ¿sí? No, 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 yo no lo quería. No lo fueron a buscar, eh, a, a, Coca, a Coca lo fueron a buscar, no le ofrecieron plata, a Heinz lo fueron a buscar no le ofrecieron plata, a los mellizos lo fueron a buscar, no le ofrecieron plata, al único que fueron a buscar con poca plata y podría haber dicho que sí, era Alfaro, pero Capre no lo quiso. Capra dijo que no. Si sí, Capres dijo que no, se puso de culo con el único técnico que más o menos tenía una trayectoria como para poder traer. Y cuando dijo Alfaro que no, ya está, se acabó, quedaba a Costa, muchacho. No había otro. No había otro. Entienden que no había otro, ¿no? Y que hoy no tienen a ninguno. Hoy, hoy, no tienen a ninguno. Desde el principio de año que no tienen a ninguno. Se juntan los miembros de comisión directiva, hablan con el presidente de Racing y le dice, che, ya está, Costa, vaya, sé que se vaya. Listo, basta de esto. No lo queremos más. ¿Y sabes lo que dice Blanco? No tenemos a nadie. Si no tenemos a nadie para reemplazarlo, ¿por qué lo quieren reemplazar? ¿A quién quieren traer? Entonces yo desde ese lugar, yo únicamente desde ese lugar, defiendo a un tipo que por lo menos este, ante casi la nada misma y que le traigan a, a Elordi Barrio, ¿no? Más allá de que es un equipo jugadorista este, entonces por eso pide jugadores de fuste o trata de traer jugadores que... Le haga la diferencia, porque después de lo futbolístico no aporta nada este equipo. Entonces, yo de ese lugar hasta ahí, hasta hoy, hasta ahora, no puedo bancar una situación así con, con un técnico como Costa. Pero Racing va a seguir perdiendo, no, no tengo ninguna duda. No va a tener un avance de Racing de esta manera. Va a ser un Racing que no no va, seguramente no logre nada. Va a ser muy difícil. Si logra algo, sería de un rebote inesperado y no por el técnico, sino por los jugadores que tiene desde los jugadoristas que puede llegar a ser este Racing nada más que por eso pero bueno vamos a esperar eh, al, al jueves sí vamos a esperar el jueves vamos a ir con la expectativa y con las ganas de que Racing pase no voy a ir no porque como ahora Costa esto no porque blanco lo otro me chupo un huevo blanco y Costa el escudo lo que vale prima por sobre todo hoy lo que tenemos ganas de que de, de, de que le vaya bien a, a Racing, queremos que gane Racing, más allá de todo lo que pueda llegar a pasar desde lo extra futbolístico. Que lo gane como sea. Que le gane, que pase, que gane el próximo domingo, el próximo lunes, que se recupere con Platense, y que Racing siga ganando de acá a fin de año. Me chupa un huevo quien está al frente de esto. Yo quiero que gane Racing. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, que gane Racing. Y si lo consigue de la forma que lo consigue, me va otra vez me va a chupar un huevo. Lo que sí es mucho más difícil, ¿eh? que pase eso así porque vos lo tenés que conseguir haciendo las cosas bien y racing no está haciendo las cosas bien lamentablemente para que pase todo eso vos tenés que hacer las cosas bien y lamentablemente no se está haciendo las cosas bien desde hace ya un tiempo largo para acá es así pepi nos vamos sí Son nos vamos nueve. Nueve una la larga transmisión y bueno con, con muchísimo para hablar no evidentemente gracias en serio a toda la gente que que nos acompañó a la que dejó su like y bueno reencontramos en la semana mañana sí. lamentablemente sí el, 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 el lunes hay que seguir hablando de este tema mañana el lunes Ma, mañana el lunes ya ¿Qué? qué rápido se van los fines de semana encima que habla tan rápido esto bueno mañana seguimos sí, sí. analizando junto con Ricardo sí con Tommy eh, con Tommy Dávila también al aire de Esperanza Racingista gracias por la compañía gracias por gracias. toda la gente que está del otro lado todavía hasta esta hora que me imagino que deben tener con, con la gana de hacer catarsis, que deben tener todo el otro lado. Gracias a los auspiciantes que se han sumado para estos postpartidos y gracias también a aquellos que se van a seguir sumando eh, para, para dar una mano. También tienen nuestro alias ahí, que es Esper Racing, para hacer las donaciones que quieran en el momento que ustedes quieran. Y también tienen para poder participar todos los meses de maravillosos premios que tenemos para todos ustedes en, el, en los links de, de, los, de, de, de lo que es el, la parte de acá abajo, de, de donde está el programa. ¿Sí? Ahí tienen. este ¿Cómo? Descripción, gracias, no me sale la palabra. En la descripción de este programa, ya he dicho tantas palabras que se me olvide. En la descripción de este programa, de todos los programas, están los links de Mercado Pago, como para que ustedes puedan también ayudar económicamente, suscribiéndose y participando. Este mes tenemos Remera de, de Racing, tenemos eh, Libro del Chango Cárdenas y tenemos una tarjeta para que dos personas puedan ir a comer a Vila Villa House, así que no se lo pierdan, que la verdad que los premios son muy pero muy buenos y nos puedan dar una mano muy importante para seguir adelante en Esperanza Racingista. Gente, nos vamos, ¿Ya ¿estamos? Gracias, eh. hasta la próxima, hemos terminado por el día de hoy. Agustín Mastro Marino fue quien nos puso en el aire hasta este momento y volveremos, sí, con más Esperanza Racingista el día de mañana. Chao, chao. Ahora para vos Solo Racing, solo Racing Te hará vivir esta emoción El fútbol de la academia Que fue el primer campeón Esperanza racista Renatando con pasión los equipos, la academia es el mejor. Por echada del milenio, la se pone más pasión. Por esperanza, la vista todo el